el primer taller provincial de sistematización de experiencias de prevención y trabajo social sesionó en Pinar del Río con la participación de trabajadores sociales de este territorio. El doctor en ciencias, Yosmani Ventura Pérez, vicedecano de investigación y posgrados de la Universidad de Pinar del Río, impartió una magistral conferencia sobre el abordaje de los procesos comunicativos para contribuir desde el trabajo social al desarrollo local. Es un poco que contagiar o poder generalizar experiencias de un territorio que pudieran estar siendo aplicables a otro. Es una posibilidad o una oportunidad que tienen los trabajadores sociales de poder expresar, de poder presentar experiencias tanto de casos que han atendido, de otros trabajos que parten, por supuesto, de una experiencia individual en la aplicación de acciones, de instrumentos que permiten, por supuesto, la transformación, ya sea de un individuo, de una familia, de una comunidad. El trabajo fundamentalmente se desarrolla en los municipios, que son los que tienen hoy las facultades de aprobar prestaciones, de facilitar el acceso al empleo o del estudio en función de que se preparen en una actividad, que creen habilidades para que después puedan desarrollar una labor, trabajar, que se aspira a que el trabajo sea, el empleo sea, la vía más expedita para que las personas puedan salir de la situación de vulnerabilidad. Espacio propicio para la generalización de prácticas científicas y laborales a nivel comunitario para el desarrollo humano, equidad y justicia social. A partir de todo el trabajo que realizan los trabajadores sociales en cada una de las comunidades, ellos identifican, caracterizan y diagnostican y trazan acciones para minimizar o disminuir o resolver en gran medida las situaciones que se presentan en cada una de las comunidades, utilizando estas herramientas y otras herramientas que le permiten desde la ciencia, la observación científica, las encuestas, hacer diferentes instrumentos donde arrojen, es decir, cada uno de los fenómenos que se desarrollan en las comunidades, y por ahí en ese trabajo realizado, entonces ellos pueden trazar acciones en función de la solución de los problemas. Intercambio de saberes donde se concatenan la comunicación, la cultura y el desarrollo local. Sunilda Veiga, Telenoticias.